Buenos días o buenas noches, bienvenidos a mi canal, soy KishaTool y os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Lo habíamos dejado por aquí en el que el capítulo anterior teníamos fantasmas en la escuela y Farfetch desapareció y apareció otra vez. Así que nada, vamos a ver qué nos depara nuestro equipo Mega Spy y allá vamos. Bueno, a ver qué ocurre hoy. Buenos días, KishaTool. Hoy también tenemos que darlo todo. Bueno, Ah, hola, Shelmet, ¿qué ocurre? Pancha me quiere hablar de ciertos asuntillos con vosotros, con todos nosotros. ¿Pancha? El mismo, por eso estoy avisando a toda la panda. Ahora me toca ir donde Dirling. Uf, menuda data, tengo que hacerte el cardeo. Aunque bien mirado, son las cosas perfectas para charlar con Dirling. Jijijijiji. ¿Te gusta Dirling? Nos reuniremos en la colina del gran árbol y nada de escarcarse. ¡Chao! Vale. ¿Qué querrá decirnos Pancha? No presencia nada bueno. Pero bueno, vamos a. Y así salimos de dudas. Bueno, vamos, venga. La prueba de valor. Capítulo 8 ya. ¿Qué? ¿Una prueba de valor en la escuela? ¿Cómo lo veis? Llevo un tiempo comiéndome el tarro con el tema y lo veo francamente impepinable. Hablando de en plata, entre los niños de hoy, en día hay muchos caretas. Como si él mismo no fuera más que un niño también, no te fastidia. Pero hay alguien que se lleva la palma. Spy, la reina de las nenazas. ¿Qué? Solo por escuchar esa historia de fantasmas ya se nos ha dado un ataque de mieditis aguda. Así que solo tenemos una opción. Lo que da otra es que ir a la escuela de noche y echarle valor al asunto. Y así, de paso, comprobaremos si esos fantasmas son de verdad o un mero bulo. Esto bueno, tampoco hace falta llegar a esos extremos, ¿no? ¿No estoy en serio, Pancham? Yo flipo. Tengo pinta de estaros vacilando. O igual resulta que eres un médica. De eso nada. Yo me apunto, faltaría más. Bueno, soy yo. Pero si hacemos algo así, nuestros padres se enfadarán. Bah. Descabulle sin que te vean y listos. Pero si hacemos eso algo así y luego se enteran, ¿qué? Con tal de que nos envíe al primero, no pasa nada. No va a haber ningún problema. Yo estoy de acuerdo con Pancham. Que tengo curiosidad por saber cómo son esos fantasmas. ¿Qué? ¿Razona, Spur? Tú sí que sabes, Spur. Estaba seguro de que contigo se podía contar. Pues decidido. ¡Hala! Esta noche iremos a todos al colegio, ¿y? Y tú mejor que te hagas a la idea. No le des la nota y échale a gallas. Por eso, nos vemos luego. A casita. Vámonos. Oh, en buena nos hemos metido. A mí no me hace ni pica de gracia ni la idea. Pero ya nos hemos comprometido, o más bien Pancha nos ha puesto en un compromiso. En fin, volvamos a casa. Vale. ¡Jo! No tengo nada de ganas de ir al colegio de noche. Me pone la carne de gallina solo de pensarlo. Que sepa que tú, que no me voy a despegar ni un solo momento de ti. Espero que no te importe. Iremos juntos como cuando vamos por la mañana, que sí. Que sí, con España, pues, aunque no se vaya nada. Aunque no vayas a pasar ni un segundo de ti. Vale. Qué bien, muchas gracias, Xedul. De verdad que los fantasmas y las historias de mi niño vuelven conmigo, te debo una. Esa vez ya no podemos salir de casa, como siempre, o los adultos nos pillan. Sea mejor que nos salgamos por la ventana del dormitorio ni hacer nada de ruido. Nos vemos esta noche entonces, ¿vale? Xedul, ni se te ocurra ir sin mí, ¿eh? Hasta luego. Venga, sí. Guardemos la partida, chicos. Siento por enfadarme, pero es que me da mucha impotencia, de verdad, esa noche. Bueno, supongo que va siendo hora de ir al colegio. Tengo que salir de casa sin que nadie se dé cuenta de mi ausencia. Nadie está en la habitación al lado, o sea, mejor no pasar por aquí, a lo mejor podría salir por la ventana. ¿Quieres salir por la ventana? Sí. Allá voy. Vale. Uf, al final he conseguido salir sin que se haya dado cuenta. X azul. Ay. Ay. Me suelen agradar los paseos nocturnos, pero precisamente esta noche, ya sabes, por culpa de esa historita de fantasmas. ¿Qué tal si vas tú primero, X azul? Yo te sigo de muy cerca. Y no vayas muy rápido, por favor, despacito. Hombre, por fin llegas. Casi nos dormimos aquí. ¿Quién está detrás de ti? Ja, pero si es Spike, cobarde. Te has hecho una mírica, jaja, buh. ¡Oh! Muy bien, parece que ya estamos todos. Vamos a comenzar.
la clase. Qué raro, se siente pesado de que todos estamos sentados como de costumbre. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Acaso hay que desplegarlo? Vamos a quedarnos aquí hasta que aparezca ese fantasma desde esos cuartos. ¿Qué? ¿Un fantasma? Va, seguro que no pasa ningún fantasma. Eso es una trola que se ha inventado alguien. Así mejor intentamos invocarlo porque si no, qué lata. ¡Ay, no hagas eso! Fantasmita, estás ahí, sal, no tengas miedo. ¡Ja! Atrévete a seguir si estás por aquí cerca. ¡Joder, de una vez! ¡Que salgas de una vez, fantasmín! ¿Cuál es tan torpe que se te ha enrollado en la sábana? ¡Ah! ¿Qué le ha pasado? Creo que ha perdido conocimiento. Como si aún no ha ocurrido nada. Creo que le ha podido miedo y le ha dado un patatús. Sí, que se ha enrollado rápido. Sabía que era una cobardica, pero no tanto. Bah, da igual. Mejor nos vamos. Calor. ¿Has dicho algo, Selmet? ¿Has sido tú? No, yo no he abierto la boca. Tiene que haber sido otro. Mucho calor. ¿Qué? ¿Qué? Algo acecha. Detrás de nosotros. ¿Hay alguien más en el colegio? ¡Ay! ¡Ay, madrecita! Calor, mucho calor. ¿Quién es? ¿Quién es ahí? Es un Litwick. ¿Qué es eso? Una llama de color azul, claro. ¿Cómo es? Me va a dar algo del miedo que tengo. ¡Ah! ¡Gumi! ¡Esto da un miedo que alucinas! Lo siento, pero me voy a desplomar. Pero bueno, Selmet. ¿Tenéis tanto miedo que preferís desmayaros a enfrentaros a esos fantasmas o lo que sean? Cristos sois, os voy a dar un señor cupón. Si vosotros hacéis algo así, yo también. Yo creo que también. ¡Ah! ¿Has sido tú? ¿Me has invocado? ¿Cómo te atreves? ¡No te lo perdonaré! ¡Ah! ¿Qué dientes es eso? ¡Temedme, mocosos insolentes! Os mostraré lo que es el verdadero terror. ¡Ah! Tío, tenía la sombra de Giratina. No me jodas, que es él. ¿Dónde está? Estamos en el colegio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso hemos perdido todo el conocimiento? ¡Ey! ¿Dónde está Pancho Michelmet? ¿Y Spur? ¿Qué diantres ha ocurrido? Estoy algo desorientada. Spy, no me extraña, fuiste la primera en desmayarte. Después de que te desmayaras nos rodearon unas llamas azules que salieron de la nada. ¿De verdad? Y luego, para colmo, también apareció una enorme sombra terrorífica. Salió de la nada y se cernió de repente sobre nosotros. ¿Acaso piensas desmayarte de nuevo? Que ni se te ocurra. Nada de desmayos. ¿Alguien sabe dónde están nuestros compañeros? Estoy preocupado por Patricia y Spur. Yo sí sé dónde están. ¿Spur? ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Seguía pantalla de para saber dónde iban. Más bien, a dónde se los llevaron porque los han raptado. ¿Qué me estás contando? Te vi con mis propios ojos. Cuando apareció la sombra del fantasma, todos los demás os desmayasteis del susto. Sin embargo, yo no. Pero como no sabía lo que ocurría a continuación, decidí fingir que también había perdido el conocimiento. ¿Fingiste desmayarte? ¡Qué lista! ¡Wow! ¡Eres impresionante! ¿No te asustaste nada cuando apareció el fantasma? La verdad es que no. De hecho, me parecieron muy cookies. Bueno. Cuéntanos qué ocurrió. A lo mejor era la sombra, nada más. Estuve esperando para ver qué sucedía. Al cabo de un rato... La sombra terminó por desvanecerse y luego... Las llamas azules comenzaron a volverse como por arte de magia. Agarraron la pancha de Selmet y se los llevaron a rastras. ¿Recuerdas lo que dijeron que ocurrió cuando el profesor Farfetch desapareció? Sí, parece ser que lo vieron en el cruce donde se bifurcan los caminos. No solo eso, sino que también vieron esas llamas azuladas aquí, sí. Sí, por eso pensé que se trataba del mismo caso que del profesor Farfetch. Vale. Decidí seguir el rastro que dejaron Pancha y Selmet. Entonces, ¿a dónde se los han llevado? Mirad, os lo mostraré. Voy a guardar la partida. Yo sé dónde es, en la casa esa que está al medio del lago, seguro. Ah, lo sabía. Es aquí. ¡Anda, la puerta está abierta! ¿La puerta a los áreas de ensayo está abierta? ¿Y eso? Mi abuelo y los demás adultos siempre nos han dicho que no nos acerquemos a este lugar. ¿Entonces es aquí donde se ha metido Pancha y Selmet? Sí, aún así yo diría más bien que los han arrastrado hasta aquí. Los perdí de vista cuando entraron en este lugar. ¡Qué miedo! ¡Qué escalofríos!
¿Qué vamos a hacer? Esto da mucho, pero que mucho miedo. Creo que me voy a desmayarme de nuevo. Pobre Spy. Sin embargo, tenemos que entrar ahí. No nos queda más remedio que al hermano de Flor. Bien dicho, Spy. ¿Acaso los adultos nos han advertido de que no entremos en este sitio? No quiero desaparecer ninguna arma, pero en este caso concreto tenemos que rescatar como sea Pancho y así el mes. Muchas veces se burlan de mí, pero son compañeros de Grace al fin y al cabo. Es verdad. No podemos dejar que nos venza el miedo. Muy bien. Yo también te acompañaré, Spy. No dejaré que vayas por tu cuenta. Contad conmigo también. Yo también os acompañaré. Vaya, muchas gracias a todos. Gumi, sé que tienes mucho miedo, así que no hace falta que vengas. Puedes esperar aquí. Pero nada, yo también iré con vosotros. Además, creo que tendría más miedo si me quedara aquí esperando sola. Y también quiero ayudar en lo que pueda. Así se habla. Vamos a entrar. Rescatemos a Pancha y a Selmet. ¡Wii! Venga, vamos. No, espera, antes que nada vamos a por los objetos. Vamos a por objetos. Que tengo en nada. Sacar. Vaya naranja, sacar. 1, 2, 3. Manzanitas, sacar. 2. Elixir, 1. Y rama sueño. 4. Rama petrificación, 3. Y ya está. ¡Hala! Ahora sí. Vale, antes que nada. No. Guardo. Vale. Pero que. Marcha. A ver. Me da mucho coraje, de veras. Ah, mierda, no tendría que haber hecho eso. Vale. Pues perfecto, ¿no? Burbuja. Ah, no quiero coger nada, es que no tengo nada para protegerme, ¿qué quieres que te diga? Venga ya, hombre. ¿Aventura o algo? No creo, ¿no? Visión esfera, desvía la ubicación de las trampas del piso. Aquí está la escalera, bien. Tiramos. Siento mucho si manqueo, pero es que ya no tengo nada para... A ver. Vale, aquí. Perfecto. Ahí está haciendo mordisco todo el rato el Riolu. Y sube de nivel, bueno, eso lo hemos visto antes ya. Vale, perfecto. Ah. Vale, burbuja. Y atacar. Ah, no, si no le afecta, es verdad. Tonto estoy. Dando vueltas por doquier.
Vale, el sector. Vale. Vamos a hacerle un huetazo. Y subir de nivel. Es que yo creo que tendría que haber entrenado más a mis Pokémon, creo yo. No, espera. Voy a coger la valla naranja esta. Vale. Un momentito. Porfa, vale. Luego contestaba mensajes. Burbujita. Destructor. Y destructor. Burbujita. Venga, vamos a utilizar una valla naranja por si acaso, porque no quiero que me maten. Pero a ver, equipo, ayudadme. Es que ayudadme. Necesito un leveo de... Un leveo de mis Pokémon. Pero urgente, ¿sabes? ¿Hay una forma de levear aquí? Que no sea... Yo sé, en los Pokémon anteriores habían... dojos para poder levear. No tengo nada para curarme. A ver. Ay, que me muero. Un brazal. Bien, bien. A ver, ahí está. Dar. Vale, y ahora voy a ponerme. Engarzar. Vale, super crítico. Teleportar activo, ¿eh? A veces se transporta al rival si recibe un ataque de este. Dejar Pokémon con un PS si recibe un ataque fulminante. Escaneo. Ahí está. Perfecto. Ah, no. No me envenenes, porfa. Y está. Vale. Y estoy otra vez envenenado, ¿cómo no? Y ahora, pues una trampa que me como. A ver. Nada, por aquí no está. Voy a comerme una manzana porque estoy a punto de morirme. Sí, porque... Porque si no estoy... En la caca. A ver. Ya no tengo burbujas, chaval. Se me han acabado. No tengo burbujitas.
Vale. Estaba buscando a ver dónde estaba la... pantalla de humo. Ataque rápido. A mi Froakie le hacen falta unas gafas. Para poder acertar siempre los ataques, porque vamos. Onda de vacío. Ataque rápido. Muy bien. No, quería hacer ataque rápido. Pues nada, seguimos avanzando. Seguimos por aquí. Seguimos por allá. Ah. Sorpresa, chirrido, no. Picotazo de N. No, ya no hacía falta atacar. No sé qué manía tengo con atacar cuando ya está eliminado. Vale. Vamos por aquí. De veras, para encontrar las escaleras en este juego está complicado, ¿eh? No sabía que tenía una semilla de revivir. ¿Pero por qué Spike se queda atrás? Es que no lo entiendo. No entiendo. Sí, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Por aquí no. He dado la vuelta más larga de mi vida. Vale. Ataque rápido. No. Vale, por aquí no. Destructor. Maldito veneno de este. Qué rápido. Y no hablo mucho porque estoy concentrado, ¿vale? Es que... ay. Me da... ah, no puedo salir, tío. Bueno, a ver, el día que llegue sano y salvo a la escalera, pues que me lo digan. Vale. Sí, continuamos. No creo que queden muchas plantas, ¿no? A ver. Vamos a ver qué pase. Táctica de... no, de nada. Destructor. Madre mía, ¿no? Los derribos de Peldum. Tengo hambre. Mucha hambre. Es que no le hago nada. Que se lo carguen ellos. Lenguetazo. Un
Vale, pues será por el otro lado. No, le encuentras de nuevo. De concentrado, no estoy nada concentrado, tío. Por fin. ¿Veis? El brazo, nada. Destructor. Voy a hacer un ataque de estos. Destructor. Y... no, profecía no. No quería hacer eso, pero bueno. Destructor. Y mordisco. Seguimos avanzando. Por fin he llegado a la de esto. Esto ya lo hemos visto. Vale. Sí. Bla, bla, bla. Objetos. A ver, ¿qué tengo por aquí? Oh, tengo semillita revivir. Bien. Sí, vamos a tirar esto, semilla común. Nada, continuamos. Al menos ahora tengo algo para revivir. Vale, vamos por aquí. Burbuja. Y no se alcanza. Es que me da una rabia eso. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale. Destructor. ¿Cuánta vida puede tener? ¿Cuánta vida puede tener un Zubat, tío? No me lo explico, la verdad. No me lo explico. Madre mía, el Gumi, ¿no? He ido por todas las salas, menos por el que tiene que ser. Increíble. Venga, va. Vecinos. Ataque rápido. Por arriba. Bruta. Vale, seguimos por aquí. Y por aquí nada. No hay escalera, no hay escalera. No hay escalera. Aquí sí. ¿Por qué deben haber dos cosas aquí? O sea... me refiero a tantos enemigos junto a la escalera, pero bueno. Oh, subí de nivel. Oh, subió de nivel Spy. Sí. Seguimos, seguimos. Vale, ahí está la escalera, menos mal. Por fin una vez que encuentro enseguida la escalera, ¿sabes? Porque... madre mía.
Semilla teleporte. Burbuja. Vale, hay otra burbujita este. Vale, vamos por aquí. No tengo una valla Meloc. Oh, sí, tengo una valla Meloc. De momento no. No quiero gastar las vallas. Vale, vamos por aquí. La verdad. Ay. De los niveles son complicados, sí. ¡Maldito! ¡No me bajes la precisión! Vale, burbujita este. Vale, vamos a ver. A ver si puedo acabar conmigo con él. Vale. Es que tío, es un enemigo detrás de otro, macho. Oh, un brazalete, vaya. Objeto. Vamos a dar... no, engarzar no. Dar a Spy. Y vamos a engarzarle cositas que tenemos por aquí. Movimientos poco eficaces, son eficaces, engarzar... proteja para y salva trampas. Poder, vaya, evitar la escaneo. Vale, pues... engarzar. Y no sé, creo que así está bien. Anda, un Spiranac. Spiranac. Vale. Tira, tira, tira. Oh. Otro Spiranac dando por eso. Es que cuando aparecen enemigos tienen que aparecer de 5 en 5. Sí, que... hemos descendido bastante. ¿Eh? ¿Qué ha sido esa voz? Por allí. ¡Vamos! ¿Spur? ¿De dónde provenían... ¿de dónde provenían las voces? ¿Es la voz de Spy? ¿Acaso es Spy? ¿Eh? ¿Esa voz? Es la voz de Pancham. ¡Anda! ¡Igumi también ha venido! ¡Por favor, ayudadnos! ¡Anda! ¡Shelmet! Vaya, es que como no sé quién es quién... ¡Pancham! ¡Shelmet! ¿No os oís? ¿Dónde estáis? La verdad es que no lo sabemos muy bien. Es un lugar totalmente oscuro. ¡Pancham! ¡Shelmet! ¡Aguantad! ¡Lo rescataremos! ¡Ja! ¿Creéis eso de veras? ¿Esa voz? ¿De dónde ha salido? Soy yo, el heraldo ominoso. ¿Qué? ¡Que tengo miedo! ¡Ah! ¡Ah! Os habéis adentrado en un área remota y prohibida. Todo el que haya llegado hasta aquí jamás ha regresado para contarlo. ¿Qué? Spy, céntrate y no te desmayes. Hay que ser fuertes. Puede que os deje salir de aquí. ¿Cómo que puede? ¡Hala! ¡Pancham! ¡Shelmet! ¡Han venido todos! ¡Ayúdanos, bájanos de aquí! Os pongo como condición sus vidas. Si queréis salir de aquí, habéis de prometerme que me entregaréis sus vidas. ¿Qué? Habéis oído bien. Si dejáis sus vidas en mis manos, podéis salir de aquí sin ningún rasguño. La vida de Pancho Michelmet. ¿Qué os parece el trato? Yo diría que no es un mal intercambio. ¡Jamás! ¡Spy! ¿Qué has dicho? ¿Cómo osas levantarme la voz?
No te saldrás con la tuya, Jope, que muero de miedo. No te vas a dar ni a sus vidas ni las gracias. Ay, que me desmayo. Pancha y Selme son nuestros amigos. Ahora sí que caigo redonda. ¡Pai! No lo esperaba. Mocosa, te arrepentirás de tu tono irreverente. ¡Oh! Son Litwix, si estaba claro. Estamos rodeados. ¡Ay! Perdonad. Por mi culpa nos van a atacar. No te disculpes, pensamos lo mismo que tú. Spy, fuiste tú lo primero en decirlo. En voz alta, pero te apoyamos. Cualquier otro se había puesto si no lo hubieras dicho tú antes. No te preocupes. Hasta yo voy a curar mi miedo y voy a doblar combate. ¿Con qué esas tenemos? Os borraré de este mundo. Mostraré el verdadero poder de Giratina. Voy a devorar vuestras almas. Ay, estoy... ¿Qué tiemblo de miedo que tengo? Soy el aldo mioso, temedme. Anda, por si queda Giratina de verdad. Vale. Muy bien, pues vamos a hacerle burbuja a este. ¡Hala! Uno menos. Vale. Dale burbuja. Protección, qué cabrón. Maldita protección de mierda. Vale, voy a hacerle burbuja y él va a hacerle mordisco. A ver si esta vez me lo paso. Vale. Muy se ha debilitado. Pues adiós. Está, perfecto. ¡Hala! Pues tampoco era tan difícil, tío. Es que... sí, vamos a darle una por si acaso, ya está. No, no hagas protección. Hala. Ya está. Uf, por fin, menos mal. ¿Qué? Lo hemos logrado. Yo. ¿En serio? ¿Hemos podido con Giratina? ¡Lo hemos derrotado! Giratina. Somos la repera, ue, 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 ue. Así que ahora nos tienes que reescuchar. Libera a Pancho y Selmet. Eso no va a ser posible. No puedo dejar que regreséis con vida. ¿Y eso qué dices? ¿No te estás contradiciendo? Me explico, antes habéis dicho que nos dejarías ir a cambio de Pancho y Selmet. Así que si nosotros no fuimos capaces de aceptar esas condiciones, ahora estamos en nuestro derecho de salir de aquí sanos y salvos, ¿no? Pues déjame pensar, porque ahora mismo no lo tengo muy claro, y yo tampoco. Lo que sí que tengo claro es que soy el heraldo ominoso. Por tanto, no puedo dejar que os vayáis de rositas. Mira, a mí todo lo que me está diciendo me parece una auténtica tontería. Niña re insolente. De primera está aquí, no se marcha nadie, ¿está claro? ¡Nah! ¡10! Bueno, corta. ¡Corta ya, Solosis! Pero Litwick, que ya está bien, solo seguir. ¿No sabes que estos ya no los podrás usar, hagas lo que hagas? La verdad es que... Venga, ya está bien. Gracias por haberlo hecho también. ¡Jo! ¡Bah! ¡Qué cosa que yo me he esforzado! Estaba poniendo toda la carne en el asador. ¿Pero esto qué? Sí, todos los que han venido hasta la fecha han sido gracias a ti, solo seguir, no cabe duda. Y por usted estamos agradecidos. Venga, vamos, no llores más.
No sé el resto, pero yo necesito que alguien me cuente qué está pasando aquí. El Giratina contra el que habéis combatido era solo un producto de vuestra imaginación. Como lo dice, en realidad era una ilusión creada por Zolosis. ¿Qué? ¿Era será? Bueno, el caso es que lo sentimos mucho. Todas esas historias de que era algo ominoso y que de aquí nadie salía vivo eran mentiras y gordas pamplinas. Lo sentimos mucho, de verdad. ¿Nos estás diciendo que todo es mentira? ¿Para el carro qué? Lo que es. Pero todos los Litwick vamos viajando de un lugar a otro dando sustos a la gente. ¿Por qué? Pues porque nos alimentamos del miedo que sienten los Pokémon, claro. En dos patadas ese miedo nos proporciona energía. ¿El miedo lo convertís en energía? El solo hecho de ver a alguien temblar de pavor nos llena de vitalidad. ¿Qué? Kiki, ¿lo ves? Mi llama se va a hacer más intensa gracias al susto de Gumi. Por eso seguimos asustando a la gente. El problema es que cuando nos pillen se agarra un enfado de los temenes. Vaya, y con razón. Por eso en cuanto nos descubren nos toca ir a otro lugar. Es nuestro sino ir vagando de un sitio a otro, cual es, no matas el pavor. El problema es que nuestros trucos ya no son los que eran y se nos acaba la inspiración. La gente ya nos asusta tan fácilmente. ¡Uah! Y en su momento de bajón vamos y conocemos a Zolosis. El pueblo escuchó con atención nuestras penas y nos entendió desde un primer momento. Y cuando nos quisimos dar cuenta ya se había decidido echarnos una mano. Gracias a sus poderes psíquicos pueden crear formas de ilusiones de Pokémon espeluznantes, así que nos viene de perlas para asustar a diestro y siniestro. ¡Fue increíble! Gracias a él teníamos un filón de sustos asegurado. Un susto tras otro, asustadores. En serie. Lo de llegar a lo más profundo de sus miedos nos parecía ya un juego de niños. ¡Wii! ¡Wii! Mira tú, esto es ni que fuera algo para estar orgullosos. No os podéis imaginar el vuelo que hay en la villa, con los agentes allí y todo. Si queréis que sea sincero, se os ha ido el tema ligeramente de las manos. En cuanto se entere la gente, ¿ya no vais a poder quedaros aquí? Pues ahora que lo mencionas, sabemos que con todo el revuelo causado no estamos en condiciones de pedir nada. Pero necesitaremos vuestra ayuda. Por favor, no le digáis a nadie lo que estamos haciendo. No le digáis a los habitantes de Villa Serena que nos hemos dedicado a sembrar el miedo. ¡Qué morro! Si nos intenta aquí nos tocará ponernos a buscar otro sitio una vez más. Los problemas que no vamos a volver a causarnos ningún problema. Por favor. Que vais a ser buenos y no vais a guardar este secreto. Bueno, vale. ¡Anda la otra! Pero bueno, Spy. ¿Es que las vamos a perdonar así como así? Pues claro. Al menos yo sí que voy a hacerlo. ¿No ves que estos Liquid no son mala gente? Además se han arrepentido, ¿no? Yo creo que la única forma que tienen estos pueblos es conseguir energía. No digo que todos los sustos tengan que ser tan brutales como estos últimos, pero si solo se dedicaran a soltar un poquito una chispita de nada, ha de pasarse, ¿eh? Además luego podrían hacer buenas obras para compensar por los sustos que nos pegan. A la chita callando sin que se entere nadie. Oye, no decidas tú sola. ¿El resto qué pensáis? Sinceramente a mí me cuesta un poco seguir el hilo Spy. Eso de asustar solo lo justo, pero ¿cómo pueden medirse esas cosas? Sin embargo, lo de hacer cosas buenas por los demás para compensar me parece buena idea. Así que si eso es lo que a Spy le parece bien, todo mi apoyo. ¡Spur! Yo también estoy de acuerdo con la idea de Spy. ¡Ole tú! Digo ya, ¿no? No sé, una sensación de algo extraña, pero creo que todo irá bien. ¡Nupi! ¿Y tú qué dices tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que debimos perdonar a los Litwick como dice Spy? Soy consciente de que en el fondo los Litwick no lo han hecho con mala intención. Además se ha arrepentido, ¿no? ¡Kiss Azul! Es verdad. Así a Spy se le ha metido en la cabeza otra que los perdona, no nos queda otra. A fin de cuentas, Spy ha sido la que más miedo ha pasado. ¡Berlin! Aunque, oye, ese último comentario sobraba un poco. No hay más que hablar. No vamos a contarle a nadie lo que se cocía de verdad aquí. ¡En serio, muchísimas gracias! ¡Yuhu, viva, gracias! Oye, pero no os olvidéis de las buenas acciones, ¿eh? Sí, claro. Nos portaremos muy bien y no se va a dar cuenta a nadie. Y nada de travesuras ni sustos como este que nos habéis dado esta vez, claro. Aunque el profesor Farfetch apareció sano y salvo, no está bien ir raptando a la gente. Y hablando de raptos. ¡Ah, es verdad! ¿Dónde está Pancho Michelmet? Tenéis razón. Solo si te encargas tú. ¡Marchando! ¿Están durmiendo? ¿Eh? ¡Ay, madre, qué miedo ha pasado! Estáis sanos y salvos, qué bien. Bueno, creo que va llegando la hora de que regresemos, ¿no creéis? ¿Y así?
nuestros amigos dieron por finalizada esta aventura que puso a prueba su valor. Fueron emprendiendo el regreso a sus casas, escabulléndose sigilosamente en su interior sin levantar sospecha alguna. Pero cuando les llegó el turno a Spy y a Gris Azul... Así que aquí estás insensata, cabeza loca. ¿Se puede saber qué haces estas horas por ahí? Y sin tener la decencia de decirme nada. Bueno, se está enseñando con ella. ¿Y tú qué estás diciendo? ¿No dices que tú eres un blandengue o qué? Un buen rapapolvo a tiempo soluciona muchos problemas. Y tendría que ser aún más severo si te digo la verdad. Au, por favor, perdóname. Me he hecho un manojo de nervios hasta que ahora mismo, pero me acaba de entrar un sueño que no me detengo. Así que si me disculpas, buenas noches. ¿Habrás visto Spy? Esta conversación no se ha acabado aquí, ¿no? Señorita, despierta. ¿Os lo podéis creer? ¡Qué oportuna ella! Pues nada, yo así no me quedo, Kiss Azul. Tú no te duermes, así que el rapapolvo va para ti. ¿Cómo? Entérate bien. Ay, en resumen cuentas, los dos, ¿sabes? Habéis apuñalado para salir y bla 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 bla. Y mira que tú bla 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 bla. Bla bla bla, ¿cómo te quedas? Es lo que he puesto del ser de bla 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 bla. Fíjate tú, sí que bla 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 bla. Y así acabó su día Kiss Azul, aguantando el chaparrón de Carracosta en lugar de la dormidora de Spy. Manteniéndose al pie del cañón hasta que la noche empezó a dar paso a la mañana. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo capítulo continuaremos con la siguiente aventura que nos deparará. Que no sé cuál es, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo de Chris Azul. Adiós.